Muy bien, pues buenas tardes a todos de nuevo y como digo, gracias por vuestra asistencia. Gracias también a los asistentes que nos siguen desde la conexión en streaming, en extremis, en En extremis y streaming, en en streaming. streaming. Y bueno, pasamos a esta segunda sesión del día, que ya también es la última de este seminario. Esta mañana hemos vuelto a estar en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, donde han participado los compañeros Pablo, Lilian de Historia y la profesora Teresa de Filología. Y ahora continuamos con una sesión de nuevo mixta con los dos campos de estudio de este seminario. Y comenzaremos con el profesor Julián Sancha. El profesor Sancha Vázquez es doctor por esta universidad, por la Universidad de Cádiz, desde el año 2019 y trabaja en el área de lengua española del Departamento de Filología. Fue investigador de la beca Juan de la Cierva, que es una beca bastante prestigiosa, y su investigación está centrada en disciplinas como la sociolingüística histórica, la política lingüística, la lingüística de corpus y la morfología. Más recientemente, su estudio se ha centrado en las relaciones de poder entre la lengua y su usuario, así como el estudio de las ideologías lingüísticas. Pertenece al Grupo de Investigación de Estudios de Gramática de España y América, un 993. Y hoy va a hacer un análisis que presenta con el profesor, con el catedrático Manuel Rivas Zancarrón, también catedrático de nuestra área de lengua española, profesor también aquí en nuestra universidad, pero que hoy no ha podido asistir por estar cumpliendo algunas obligaciones académicas. Y hoy, bueno, pues nos va a presentar un trabajo de aproximación a la grafía manuscrita de esa documentación que venimos tratando en este seminario en los años previos a la ocupación francesa. Así que bueno, Julián, te doy la palabra. Bueno, antes que nada, ¿se me escucha bien? Sí, ¿no? ¿Todo funciona? Ahora sí, se me escucha un Ahora. poco mejor. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hago extensas las disculpas por problemas de horarios y todo lo que ha ocurrido para que estemos aquí, pero mira, estamos todos, así que me alegro mucho. Quiero agradecer, sobre todo antes de comenzar esta pequeña aproximación que voy a hacer hoy, ahora les contaré un poco más de qué va, por dar las gracias a los coordinadores del Congreso, a mi compañera Margarita por presentarme y por hacerlo también, y al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que por cierto, si no fuera gracias a ellos, no estaríamos no solamente hoy o aquí, sino ayer y hoy durante dos largas mañanas y tardes en las que han sido, creo, bastante provechosas. Pido perdón también por la hora, porque considero que es una de las peores horas para hablar, así que espero que no se duerman mucho. Voy a intentar hacer ligero la comunicación de la que vengo a hablarles. Y sin más dilación, solo también tengo que excusar, perdonen que tengo que comenzar excusando muchas cosas, pero mi compañero Manuel Rivas Zancarrón no puede estar hoy aquí, porque como bien ha dicho la compañera, está fuera, también de asuntos académicos, y por lo tanto, dado que ni ella ni yo somos Manuel, yo soy Julián y voy a dar la conferencia que hemos hecho a cuatro manos sobre este trabajo de la grafía preconstitucional, un poco por parte de los dos, ¿de acuerdo? En cualquier caso, la persona que se ha dedicado sobre todo y es gran especialista en este tema, por eso yo no estoy más que comenzando ahora, es la persona que está ausente, Manuel Rivas Zancarrón, así que ya de antemano me pido nuevamente disculpas y con esto ya comienzo por cualquier falla o su insuficiencia que puedan encontrar, que en cualquier caso para las preguntas estaré encantado más que de responderles, de esto que es un primer trabajo, ¿no? El título, y ya comienzo un poco, tiene mucho que ver y por eso lo he marcado un poco, lo he resaltado, lo de grafía manuscrita, porque este es el centro, el foco de estudio al que nos hemos dedicado desde hace ya bastante tiempo, sobre todo mi compañero ausente hoy, Manuel Rivas Zancarrón, y también yo desde hace un tiempo, porque me he dedicado mucho a cuestiones de política lingüística que tienen que ver con esta época. Y por eso lo hemos llamado aproximación, porque no estamos más que comenzando. De hecho, hoy hemos hablado mucho en el archivo de que todavía nos quedan muchas cajas de archivos que revisar, lo que creo que va a traer mucha enjundia al trabajo de filólogos, historiadores y todos los que estamos aquí insertos, ¿no? En este seminario, que valga, por cierto, el momento para decirlo, me parece que deberíamos hacer más a menudo esto y no solamente estar los de filología por un lado, los de historia por otro. Y por eso yo estoy contento incluso de ver alumnos míos aquí, alumnos también de otro grado, me parece súper interesante. Entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, les tengo que decir que este trabajo de ambos dos se inscribe dentro del proyecto, no sé si lo verán bien en la pantalla, que está aquí en grisito debajo, que se llama Políticas, Ideologías y Actitudes Lingüísticas en la España y América de los siglos XVIII y XIX, un acercamiento de los textos periodísticos y gramaticales. ¿Qué es lo interesante aquí? Que hemos querido ir un escalón más, seguramente para proyectos futuros, y ver ya cuestiones no tanto de prensa o de este tipo de textos, sino de otro tipo de textos, que son los textos manuscritos, que gracias al Archivo Provincial Histórico de Cádiz, al Archivo Histórico Provincial de Cádiz, estamos hoy aquí dando esta conferencia.
Bien, hoy hemos hablado por la mañana, no sé si estaban todos ustedes, sobre el miedo. Algunos compañeros de historia han hablado de esa histeria colectiva que había en los años de la ocupación francesa, de la revolución de napoleónica, ¿no? De la guerra de la independencia. Y fijaos, fíjense que en este contexto tan sangriento, en donde había personas que tenían que escribir cartas o escritos a la administración para pedir exenciones, para básicamente zafarse de la guerra, ¿no? Para no, y esto pasa en toda la guerra, o para alistarse, o para defender la patria. Estos son los tres tipos de textos, que ya hago un poco spoiler, que vamos a ver a continuación, y en los que yo me he basado para estudiar qué. Este es mi objeto de estudio, quiero dejarlo muy claro. Yo ya no he estudiado la histeria colectiva, no he estudiado el marco histórico, no he estudiado el léxico, como han hecho otras compañeras, como Margarita aquí presente, o los dialectalismos, sino que lo que hemos estudiado, tanto Manolo como yo presento hoy, es la grafía, la escritura manuscrita, que esto a priori puede parecer algo de poca enjundia, pero como van a ver, o por lo menos a mí me lo parece, es bastante interesante lo que hemos encontrado, que no es más que un inicio, y ya lo digo de antemano. Bueno, antes de todo eso me tengo que poner un poco pesado y barroco, tengo que hablar de antecedentes, esto es lo que hacemos los filólogos. ¿Cuáles son los antecedentes a los que nos basamos? Porque no somos los únicos que hemos estudiado esto. Paso a algunos más concretos y esto lo voy a hacer un poco más rápido para llegar a la parte que me parece más interesante de la conferencia, en la parte práctica. En este caso tenemos a Fernández Álvarez, muy reciente, hace apenas unos añitos, que estudió las pautas gráficas en correspondencias privadas. De esto también se está ocupando nuestra compañera Teresa Bastardín, que ha estado hablando bastante sobre los rasgos femeninos o que se pueden encontrar en textos de este tipo de las mujeres, si hay o no algún tipo de diferencia entre los rasgos manuscritos de las mujeres o los hombres en cuanto a morfología, sintaxis, léxico o estrategias acomodativas, lingüísticas, a la hora de escribir, ¿no? De escribir manuscritamente, que como hacían en esta época de urgencia y de terror y de miedo en la que estábamos todos los españoles en ese momento, en la época de lo que también dibujó Goya, ¿no? Insertos. Entonces aquí tenemos un primer acercamiento que no es sobre lo que hemos hecho nosotros, pero de algún modo tiene correspondencia paralela. Esteve Serrano, muchos de ustedes si han estudiado filología o se han acercado a la ortografía, lo conocerán. Él ha hecho muchos estudios de ortografía, los que también basamos este estudio de carácter gráfico, ortografía, más genéricos. Y Rivas Zancarrón, mi compañero ausente ahora mismo, como ven tiene una amplia bibliografía sobre esto por si les interesara más ver en el futuro. Esta cuestión, que es un poco ya una especie de obsesión para nosotros sobre el entender cómo en esta época, siglo XIX, principio del XIX, hace dos siglos, y no tanto ahora, aunque les voy a hacer una metáfora para que entiendan por dónde vamos, había una diferencia tan grande entre un tipo de escritura que podía producir una conciencia sobre la ortografía diferente, muy diferente, a otra tradición que ya les digo que sería la impresa. Sobre esto lleva Manuel Rivas Zancarrón mucho tiempo versando también. Bueno, ¿qué es lo importante de esto? Que lo voy a comentar más a posteriori. Las cartillas escolares. Las cartillas escolares era un poco el santo santorum en aquel momento, antes de que se oficializara, o lo digo ya, de que la política metiera sus zarpas en la ortografía o en la codificación del código, ¿no? Que es política lingüística. Estas cartillas escolares las hacían los maestros, y para que me entiendan, una persona que venía de un colegio de Cádiz, la mayoría de aquí serán de Cádiz, por ejemplo, de un colegio de San Severiano, o alguien que viniese de un colegio de Madrid, del barrio de Chamberí, por poner dos ejemplos bastante aleatorios, tenían diferentes tradiciones aprendidas sobre lo que sería la buena ortografía. Pero esto todavía no era la ortografía que la Real Academia Española, como muchos de ustedes saben, ya llevaba un año codificando, que lo veremos ahora, ¿no? Bien, entonces, estas cartillas escolares se han estudiado bastante, pero no en este contexto exacto en el que en 1808, que es el año que hemos estudiado estos textos del archivo, tienen lugar. Octavio de Toledo y Huerta, Álvaro Ponce, todo esto aparecerá en la bibliografía. Si alguien está interesado, siempre podrá escribirme después, así que lo voy pasando un poco más rápido. Pero todos estos son autores que han tratado la cuestión de las cartillas escolares y ahora verán por qué para nosotros tenía tanta importancia. Algunos otros antecedentes de lo que nuestra compañera Bastardín Candón, la doctora Teresa esta mañana también ha hablado sobre la cuestión del oral o lo escrito. Es decir, en todos estos textos, muchas veces, textos que se hacen en un contexto de urgencia, en el que alguien quiere salir o entrar en una guerra, en el que alguien quiere zafar de este problema a un familiar, las madres a sus hijos, las madres a sus hermanos, etc., se pueden dar muchos rasgos, y esto se ha estudiado, en lo escrito del oral. ¿Cuál es el gran problema de esto? Que todos los que nos dedicamos a la sociolingüística nos enfrentamos a ello, y prometo que no me enrollo más de 30 segundos, pero es cierto que el gran problema que tenemos todos, y ustedes en el futuro seguirán estudiando filología, es que no tenemos otro medio más que una máquina del tiempo que hemos construido para investigar el cómo se hablaba en el pasado,
que a través del texto escrito, porque como sabrán, en esa época pues no tenemos grabadoras, ni cine, ni tenemos otra forma más que a través del texto. Entonces hemos hecho una especie de abstracto, ¿no?, que sería cómo encontrar oralidad en la escritura. Esto no siempre se da, pero a veces sí. ¿Quién ha estudiado esto? Pues bueno, aparte de muchos otros compañeros, nuevamente Fernández Álvarez, Almeida Cabrejas, del equipo de Alcalá de Henares, Belén, etc. Toda esta gente ha estado estudiando este tema, que también entronca un poco con estas ideas iniciales que comenzamos a abordar. Bien, lo primero que quiero dejar claro es que, y esto no se dice normalmente, es que en esta época, justo en 1808, que es el año que nos toca, había una diferencia radical entre dos tipos de escritura. La escritura manuscrita, que es la que vamos a abordar, y la impresa. Por ejemplo, la prensa periódica, es decir, los periódicos, los diarios de la época, que en Cádiz, como saben, tenían mucha enjundia y fuerza, ¿no? Y más en la época napoleónica, imagínense que éramos el bastión de la resistencia, ¿no? Hasta la oficialización de esta ortografía en 1844, esto lo hago también como un poco de spoiler, perdonen que esté todo el rato adelantando, pero me parece que así es un poco más dinámico en la parte teórica. Isabel II, cuando ya ha pasado todo su problema de descendencia, ¿no?, como en esta última serie de Juego de Tronos, que se le parece bastante, cuando ya ella es mayor y ella ya puede hace un edicto, en 1844, justo mitad del siglo XIX, es cuando realmente la política, como lo vamos a ver luego, yo lo llamo el momento estelar, la política mete sus zarpas, y me perdonan la expresión, dentro de lo que sería la codificación de nuestro código, para que me entiendan. Todo esto lo doy por hecho, presumo que lo saben. La Real Academia Española nace en el contexto de que tomamos sangre francesa, nos hacemos borbones, 1713, Tratado de Utrecht, regalamos Gibraltar y otras zonas, ¿no? Estamos en pelea con Inglaterra, con todo el mundo. Bueno, eso es un siglo antes de estos textos que estamos viendo. Ya la Academia, la Real Academia Española, la que prescribe nuestra norma limpia, fija y da esplendor, llevaba un año de vida. Y sin embargo, que tuviera vida no significaba que en aquel contexto la RAE tuviera la misma fuerza impositiva que tiene hoy. Para que me entiendan, cuando hoy día alguno de nosotros escribimos en WhatsApp o en Twitter, y esto es una cuestión bastante interesante, o en redes sociales, con una mala ortografía, y esto es algo que he estudiado con Roberto Cuadros, un colega de Sevilla recientemente, nos suelen, porque es un indicador de prestigio, decir que mal escribes, eres iletrado o te faltan estudios, ¿no? Es un indicador de prestigio lingüístico. En esa época esto era un poco diferente, y esto es lo que queremos abordar, porque no existía esta conciencia, esto está mal escrito, me perdonan, pseudo-conciencia ortográfica, no sé, conciencia. Pseudo-conciencia ortográfica, y por eso lo entrecomillamos o lo ponemos con interrogaciones, ¿no? Errores de ortografía. En aquella época, para que me entiendan, cuando alguien escribía una carta, y esto lo ha dicho ya Teresa esta mañana, y me parece súper interesante, habló de algunos rasgos ortográficos, fonéticos, que eran reflejos del habla, por ejemplo, el seseo, o cuando en una carta, o una carta, un documento a la administración, alguien escribía aún el adverbio con H intercalada, o ponía hora con H o sin H, o decía abogado o envidia con M y con B o con V, todo eso no eran errores ortográficos en la conciencia de la gente que escribía cartas manuscritas. No tenían la misma conciencia que tenemos hoy, porque todavía, hasta 1844, hasta que Isabel II lo oficializa en las escuelas, es decir, el reino dice desde ese momento, 1844, tres décadas después del contexto en el que estudiamos, que la ortografía de la RAE, las gramáticas escolares, va a ser Santo Santorum. Hasta ese entonces, las ortografías que se aprendían y que utilizaba la gente que escribía todo este tipo de textos que ahora vamos a ver en tres subtipos, se hacía con una cierta conciencia ortográfica, pero que estaba más basada en las cartillas escolares de los maestros de las escuelas que en la Real Academia Española. Y esto es fundamental, entenderlo. Es decir, para que me entiendan, alguien de aquí de Cádiz estaba leyendo un texto donde se le decía aún unos hermanos, y unos hermanos aparece con H. Y luego leía la prensa del fin de semana, y en la prensa impresa, que no era manuscrita, estaba ya más acorde a la normativa que llevaba un siglo codificando la Real Academia Española, aún aparecía sin H, abogado aparecía con B, por criterio de uso y no con V, y envidia aparecía con V y no con B, como en algunos textos que veremos, por poner tres ejemplos. ¿Qué significaba eso? Esa persona que estaba leyendo a dos bandas, por un lado lo manuscrito que lo escribía y lo impreso con diferentes tipos de grafía, no consideraba que eso eran faltas. Lo que mencionaba y retrotraigo un poquito aquí ahora sobre Twitter, es muy interesante porque lo hemos estudiado a nivel sincrónico. Mis compañeros de Sevilla, Roberto Cuadro, yo, hemos visto que la gente que escribe en Twitter hoy día, y esto ustedes que son mucho más jóvenes seguramente lo saben,
No es que no tengan conciencia ortográfica o no les interese, pero hay mucha gente que incluso a propósito escribe con faltas de ortografía, se salta lo que hace la RAE, porque lo consideran un medio diferente, es un canal diferente que se expresa más la oralidad. Twitter la gente lo ve más como una barra de bar y por lo tanto dicen, ¿para qué voy a escribir con las reglas de la RAE? Esto, que lo hago para que no se duerman, es un poco, salvando las distancias, lo que podía ocurrir en aquel momento en el que, si me lo permiten de algún modo, el hablante tenía una especie de esquizofrenia colectiva en la que estaba viendo dos tipos de grafía. Una iba por una tradición, la escolar o la manuscrita, que estaba basado más en esas cartillas escolares, y la otra era la impresa. Y eran muy diferentes, ¿no? Voy un poquito más rápido. Todo esto viene, evidentemente, de las grandes reformas que se estaban haciendo ya del paso del español medieval al renacentista con el reajuste de las sibilantes, etc. En 1726, como todos saben, ya se ha creado la Real Academia, surge su primera gran obra, el Diccionario de Autoridades. Ahí hay un proemio donde ya se dan las primeras indicaciones sobre ortografía, pero ojo, y esto es lo que digo, un siglo después, y después de todas estas sucesivas reformas que ven ahí, que llegan hasta 1815, que sería 7 años después del año que estudiamos, 1808, todavía la gente que escribía cartas o documentos a la administración no le daba el prestigio que se le daría después, desde la época de Isabel II, 1844, con ese edicto, o que le damos nosotros mismos hoy día, a la RAE, para que me entiendan. Entonces ellos escribían de un modo diferente. Por tanto, esto es muy diferente ver cómo esta aplicación de las diferentes reformas de la RAE, y esto es el objeto central, neurálgico, sobre el que orbita todo lo que hemos visto en este trabajo, que tenía este tipo de texto que hemos estudiado, que son de la tradición segunda manuscrita y no de la impresa. La traducción manuscrita, correspondencia privada, no es lo que hemos mirado nosotros, ahora les vamos a enseñar qué tipo de texto hemos visto, ya lo hemos dicho, iban a la administración, dirigido para exenciones de guerra, alistamientos, arrestos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, fíjense, esto es importante, la tradición impresa, que no es de la que nos ocupamos aquí, ¿qué es lo que precisaba? Simplificación, ahorro de papel. Claro, ¿por qué? Porque tenía que ellos necesitaban, la prensa impresa, necesitaba economizar todo, hacerlo más productivo y estandarización. Para que me entiendan, la prensa impresa o la tradición impresa de la escritura iba por delante y era mucho menos conservadora que la traducción manuscrita. En manuscrito, cuando alguien escribía una carta, todavía tenía más rasgo de las cartillas escolares de los maestros de escuela, y no seguían tanto las normas de la RAE como sí las seguiría la prensa. Pero estos hablantes, al mismo tiempo que utilizaban y escribían según la ortografía heredada por tradición, al mismo tiempo estaban leyendo periódicos donde ya se veía la ortografía de la RAE. ¿Me siguen, no? Había, por lo tanto, una especie de oscilación constante en los hablantes. Por tanto, tiene que quedar muy claro que esta doble tradición, estas reformas académicas que se llevaron, por ejemplo, más antes que a lo manuscrito, a lo impreso, tampoco se consideraba una imposición. Es decir, que los impresores, esto está también muy estudiado por Manuel Rivas Zancarrón, los impresores de periódicos, las imprentas, aquí en Cádiz había muchas, en Madrid, etcétera, era la gran época de la prensa, ¿no?, el siglo XIX, no lo veían todavía como un fruto de una imposición porque, insisto, hasta 1844 el rey, nuestro reino, no había codificado políticamente esta ortografía en las escuelas. Es decir, que en las escuelas cada uno escribía según sus cartillas escolares y podían tener más o menos influencia de la RAE, pero la RAE no era el santo santorum. Y esto es lo importante de la época que estudiamos y por lo que nos pareció tan interesante esto, ¿no? Por lo tanto, uno, insisto, y estamos repitiendo la misma idea, traducción manuscrita, cartillas escolares y tradiciones de maestros. Y dos, tradición impresa, manual de estilo, que no imposición, ¿sí? Esta doble tradición en la que hemos estudiado y abordado los textos prácticos que veremos a continuación. Esto se justifica también en base a esta cuestión. En los anuncios publicitarios de la prensa, por ejemplo, se veía que interesaba mucho más cuando se intentaba conseguir maestros la buena caligrafía, es decir, escribir bonito, que el hacerlo con una correcta ortografía. ¿Por qué? Porque todavía no estaba ese edicto de Isabel II, que, como les digo, para los que nos dedicamos a política lingüística, sociolingüística, es evidentemente el momento en el que política y codificación de la ortografía confluyen de una forma decisiva, y no antes. Esto no digo mucho más porque Teresa ha hablado bastante hoy, pero parece muy interesante, ¿no? A las mujeres se las valoraba por su buena caligrafía, fíjense en esto, que es una cuestión ya diastrática, de variable sexo en sociolingüística, y frente a los hombres, ¿no?, que se les valoraba más por un uso correcto ortográfico. Esto también lo ha estudiado la compañera Martínez y Tabernero. Este es otro gran problema que voy a pasar un poquito de largo por encima porque no me parece que sea lo más interesante. Pablo, me parece, esta mañana también lo abordó,
bueno, todos creo que lo hemos abordado de algún modo en las conferencias, que es cómo saber quiénes eran los verdaderos autores de estos textos que tenemos del archivo. Realmente difícil, es una cuestión complicada. Nosotros van a ver la cantidad de cajas que hemos cotejado para hacer una criba panorámica. No lo podemos saber porque a veces dicen el nombre, a veces no. Y en muchos casos estos necesitaban escribanos, ¿sí? Por el bajo nivel de instrucción que había en el momento, por los grandes índices de analfabetismo, no sabían escribir o leer del mismo modo en que lo haríamos después, cuando empiezan a incrementarse, ¿no? Después de la revolución industrial, etcétera, etcétera, todos los índices de escolarización, etcétera. Entonces, muy interesante porque muchos de ellos, como ven en el texto que está aquí, que ya lo habrán leído, supongo, mientras yo les hablo, ellos hacen mención a estas cuestiones, ¿no? Sobre quién es el que lo escribe, si lo escribo yo o lo escribe alguien, pensaban que yo podía escribirlo. Estas son actitudes lingüísticas muy interesantes, ¿no? Esto viene de Cala Carvajal, fíjense que es de final del siglo XIX, o sea que incluso casi llegado al siglo XX, todavía existía este problema. Por lo tanto, para nosotros es difícil llegar a saber quién lo escribía o no. En cualquier caso, como una especie de reflejo diatópico, podemos llegar a ver que el conjunto de cartas, documentos administrativos que hemos cotejado y estudiado representan una diatopía y tienen unos rasgos lingüísticos concretos, ¿no? Bien, entonces. Y redundo la misma idea, no existía una sola norma gráfica, o sea, una ortografía, ¿de acuerdo? Había varias tradiciones, y esto es algo en lo que nos incide. La escritura impresa, que eran también textos literarios, la imprenta en general, como ya hemos dicho, solían adoptar los cambios académicos por puro pragmatismo, es decir, era una cuestión económica, de practicidad, de acomodación. Y la escritura caligráfica o la manuscrita que estamos viendo en estos textos solía tender más a consideraciones gráficas de estas cartillas escolares, ¿de acuerdo? Voy un poco más rápido porque esto es lo mismo que ya les he dicho desde el principio. Había una gran variedad, esto lo han estudiado también otros compañeros, es decir, esto se sabe, las cartillas escolares eran también como en el momento, hasta que no se oficializa y se codifica nuestro código a través de Isabel II y de la política del reino, estas cartillas escolares tuvieron mucha vida y de hecho aparecían en la prensa muchas de ellas, ¿no? Fíjense, este es un mero ejemplo de una de ellas, lo marco en otro color, en el que hablaban de la H, ¿no? Dice, ¿la H cuál es su discípulo y maestro? Esto aparecía mucho en muchos tipos de documentos de prensa. Y dice, al final, ¿se cometerán muchos errores en escribir y pronunciar mucho vocablo con G en lugar de H? Bueno, esta era una tradición de una cartilla que habría muchas otras de las que cada alumno tomaba a la hora de escribir las cartas o los documentos que en una época en la que podía significar que morías o vivías o que ibas a una guerra o no, como es este momento que estamos estudiando y hemos dicho muchas veces esta mañana, tenía vital importancia, ¿sí? La más prestigiosa fue esta de la cartilla de Valladolid, que estuvo hasta 1825, fíjense que es un poquito más tarde, una década más tarde de lo que estamos estudiando, ¿no? Y un poquito antes de la época de Isabel II, donde se oficializa todo esto. Pons y Sáez lo han investigado también. Bueno, ya lo he dicho, así que aquí llega el momento estelar, en el que Isabel II emite este edicto por el que se convierte en oficial la ortografía en las escuelas. A partir de ahí empieza a hacerse muchas gramáticas escolares, todo eso está muy estudiado también por García Folgado en Valencia. Y es un momento político, lingüístico, súper interesante. ¿Qué es lo que ocurre? Esto tuvo su momento de construcción a través de este conjunto de profesores, como les pongo en la diapositiva, de primaria, de instrucción primaria, que elaboraron un año antes, en 1843, un escrito en defensa de la pronunciación como criterio ortográfico. Sí, ya saben que existe el criterio de pronunciación, el etimológico y el de uso. Bueno, y este criterio de pronunciación llevó a que la RAE dijese, si cada uno va a escribir ahora como habla, que era un poco también lo que hemos, bueno, y en esto toda la, sin entrar al problema de Latinoamérica y de todas las colonias, ¿no? Que podía habernos llevado a que cada país hispanohablante escribiese de un modo. Porque no sé si lo han pensado, y esto es un problema político y lingüístico también, 500 millones de hablantes de muy diferentes países con diferentes españoles, que es una norma pluricéntrica que tenemos, ¿no? Podríamos estar hablando diferentes lenguas. Hay otros países que han tenido procesos de decolonización que han cambiado el nombre a sus lenguas, ¿no? Y no me entretengo mucho en eso y nosotros no lo hicimos. Esto fue un gran problema, ¿no? Que orbitó en torno a todo el siglo XIX. Pero bueno, les digo, este fue la razón, el momento por el que se llega a este edicto de Isabel II y que es tan importante nuestro objeto de estudio. Entonces ya aterrizamos un poquito desde 1805 a 1810, cómo funcionaba la grafía, el entorno sociocultural y qué pequeños cambios había hecho la RAE y no se seguían en esas cartillas escolares todavía, que es a lo que voy a referirme antes de ver el corpus con lo que vamos a acabar hoy. Bien, este corpus manuscrito, que es lo que estamos estudiando, es de 1808, como saben, no tenemos todavía más cajas, seguiremos viéndolas.
existían dos tradiciones, como les he dicho, incluso una podía influir a la otra, es decir, la persona que estaba haciendo un texto manuscrito podía estar influido por lo que leía en la prensa y además podía otorgarle más o menos prestigio, pero todavía estaban ahí las cartillas escolares y la política no había todavía entrado, ¿no? En estos textos que enfocamos el análisis se dan poco margen a lo diastrático o lo diafásico, de esto también hemos hablado, aunque estos deslices suelen ser más de carácter diatópico. Voy un poco rápido porque lo quiero enseñar más con la tabla, que considero que va a ser más interesante para ustedes al final de la conferencia. Todos los textos que hemos visto eran un poco más oficiales, podemos decir. De algún modo, la oralidad aquí no se iba a dar tanto como en la correspondencia privada, es decir, las cartas, las epístolas, ¿de acuerdo? Aún así, es súper interesante porque también se encontraban este tipo de rasgos. Y la diferencia diastrática basada en el sexo, de lo que nos ha hablado hoy durante la mañana en una conferencia súper interesante, Teresa Bastardín, también lo estudió María Fernanda Álvarez, es interesante por lo mismo que hemos comentado antes, ¿de acuerdo? Interesaba más en las mujeres el decoro de la letra que el cuidado ortográfico, porque la ortografía todavía no tenía el mismo peso que tendría más adelante, ¿de acuerdo? Me meto ya más en arena puramente filológica, respecto de la letra impresa, no manuscrita, impresa, ¿de acuerdo? Es decir, lo que seguía la tradición de la RAE desde hace un siglo, que no es lo que se llevaba a cabo la tradición manuscrita todavía, o no siempre, salvo la desaparición, es decir, se habían adaptado todos los cambios de la RAE durante un siglo, en los periódicos, en la impresa, lo que se había ya estandarizado y que llegó hasta nuestros días, casi como sería la ortografía de nuestros días, excepto estas pequeñas excepciones. La Q ante la vocal velar, la U, es decir, 4, como ven aquí, supongo que lo ven, qué lentito va esto, 4 por 4, esto lo van a ver en todos los textos, manuscritos e impresos, esto era todavía tradición en la RAE, o la sustitución de X con valor velar, es decir, nuestra G o nuestra J, ¿no? Por ejemplo, se decía, dije con X, no. Todo esto hasta 1815, la reforma que viene justo después del periodo que estamos estudiando, no se dieron. Por lo tanto, en los textos vamos a encontrar todavía estos cambios, quiero decir, todos los cambios que había fagocitado la RAE, excepto estos, porque todavía eran normales. Sin embargo, hay más variación, como van a ver luego, en el corpus que ya les presento, porque no sé cuánto tiempo tengo, pero voy bien. Va bien, va bien. Sí, perfecto. Bien, describo un poco el corpus muy por encima, grosso modo. Ya lo saben, llevamos hablando dos días sobre esto. Proviene del Archivo Histórico Provincial de Cádiz, que son gracias a los que tenemos que estarles súper agradecidos porque tiene bastante chicha, si me permiten la palabra, todo lo que hemos estado viendo y que seguiremos viendo. ¿Y qué es lo que hemos nosotros estudiado, tanto el profesor Rivas Zancarrón como yo, a cuatro manos en este trabajo? Bueno, hemos encontrado tres subtipos discursivos y esto es lo más importante porque el problema ortográfico y de cómo se reflejan o no las reformas de la RAE se ve según el tipo de texto. No tanto, que también lo vamos a ver, la naturaleza del escribiente, que también es más difícil de ver como hemos visto, sino según el tipo de texto. Son de carácter más o menos formal, pero ya les digo que en general más formales que informales, en los que el escribiente, como les digo aquí, solicita inclusión, eliminación de participación en procesos políticos de la época. Básicamente, exenciones, defensa de la patria y arrestos y alistamientos, como ya les he dicho anteriormente. Bueno, y hemos llegado. Este es el primer subtipo de texto. No se asusten, esto no lo voy a leer. Además, es muy repetitivo, ¿no? Estos son básicamente, no lo hemos estudiado todavía todo, ¿de acuerdo? Pero sí que hemos hecho un cotejo y un cribado bastante general porque muchos de los casos que van a ver, en nuestro caso, no importa tanto el testimonio concreto, ¿no?, de un documento, sino ver listas de repetición de elementos lingüísticos a estudiar. En estas cartas de alistamiento, milicias y arrestos vais a ver que van a ver ustedes que ocurre algo muy diferente a lo que ocurre, por ejemplo, en los textos de defensa a la patria, que son estos los que tenemos todavía de momento acceso, ¿de acuerdo? Defensa de la patria, por lo tanto, sería un segundo subtipo. Y un tercero, que sería este listado de petición de exenciones para entrada en batalla. Hago una pequeña pausa aquí para explicar algo que creo que ya ha quedado claro, pero me parece bien insistir en ello y redundar, y es que piensen en que las personas que escribían manuscrita, insisto que no estamos hablando de los manuscritos todo el tiempo, que escribían un documento a la administración para zafarse de una guerra. Por ejemplo, una madre, un hijo o un hombre que está enfermo eran personas más humildes y de un estrato social más bajo. Es decir, ¿quién? La gente del pueblo, la gente del día a día, como pasa en todas las guerras. Que los que pagan la factura son la gente más humilde y no los mandamases, para que me entiendan. Por lo tanto, vamos a encontrar una serie de rasgos ortográficos diferentes, más orales, seguramente en estos textos, que me voy para atrás de nuevo, que es lo de defensa de la patria. ¿Por qué? Porque ¿quién escribía en los textos de defensa de la patria? Intelectuales de la época, periodistas, gente que estaba más letrada, gente que escribía más cercana a lo impreso, a la tradición de la RAE,
a la tradición impresa y no a la manuscrita. Esto ha sido el gran hallazgo de lo que hemos encontrado y que pasamos a listar a continuación. Fíjense, hemos visto esta serie de variables a la hora de estudiarlo, ¿de acuerdo? La habilidad escritural de los escribientes, es decir, nivel sociocultural, ¿de acuerdo? Diastratía. Como les acabo de decir, en un tipo de texto se sabe y se comprende por lo que dicen, son personas de un nivel sociocultural más bajo que en otros, simplemente. Y en este caso, lo pongo porque nos pareció interesante, encontramos alguien que, por ejemplo, escribe, y ya empezamos a ver casos prácticos, ha dicho ministerio, de 1808 todos los textos, donde se ven inflexión de vocales y posegmentaciones, pero esto está escrito por José Vizcaya, que lo hemos valorado como portuguesismo, porque se veía que tenía procedencia de Portugal. Por lo tanto, como saben, en Portugal sí que se dan este tipo de casos en la lengua, por lo tanto no nos interesa tanto para estudiar la ortografía del escribiente en el caso concreto. Luego en la tabla les voy a mostrar otros casos en los que sí era el nivel de instrucción, ¿de acuerdo? Por tanto, ese es el primer elemento que hemos estudiado, lo van a ver en la tabla mucho mejor que aquí. Luego, a un nivel más de lo que sería el carácter gráfico, insisto en que desde el principio he dicho que vamos a estudiar la grafía, la ortografía y la grafía. Casos de hipersegmentación, aplología y posegmentación. Por si no lo saben, muy brevemente, hipersegmentación sería cuando hacemos más grande una palabra, por ejemplo, como comúnmente y la separamos con un espacio. Eso ocurre porque no se tiene una noción ortográfica sobre si la palabra va junta o separada. Y esto nos ha dado debates de semanas en clase de morfología también, porque el criterio gráfico no funciona. Evidentemente, en esta época que había problemas de ortografía, esto ocurría. La hiposegmentación es lo contrario, cuando se juntan palabras que deberían ir separadas o que tienen diferentes elementos de la frase, y aplología cuando se rompen, ¿no? Bueno, pues esto hemos encontrado mucho que veremos a continuación también. Por ejemplo, aquí, ¿cuál corresponde, ven? A mi derecho, la preposición junto al posesivo, la defensa de esta ciudad. En muchos casos decimos que la hiposegmentación es cierto, alguien podría, y nos antecedemos a la crítica, podría decir que esto se da porque lo exigía el tipo, se estaba escribiendo en un papel, ¿no?, de forma manuscrita, pero no es el caso de las cuartillas o de las cartas que hemos estado viendo, ¿sí? A donde estime por oportuno, esto se ve en un enlistamiento. Son todos casos gramaticales que tienen que ver con la grafía, más que con la gramática, mejor dicho, de hipersegmentación y hiposegmentación, que se produce por una mano inhábil, por una persona que todavía no está tan instruida, que no es lo que sucedía si seguíamos la tradición de la RAE impresa, ¿no? Esto es lo más interesante, creo, para muchos de ustedes, los reflejos de la pronunciación de lo que hablaba la compañera Teresa esta mañana también, seseo y ceseo hipercorrectivo, esto se ve constantemente y esto ha sido normal, como dijo Teresa, no solo en esta época, sino desde mucho atrás, aunque estuvo mal estudiado al principio, ¿no? Pero tenemos muchísimos casos, y ahora los vamos a ver, que creo que le va a interesar a la profesora Bastardín también, todos estos casos de seseo y ceseo, el ceseo hipercorrectivo es el más interesante, que se ven en algunas de las palabras. Bueno. Por último, vocalismo y consonantismo, para estudiar estos ejemplos. Hemos encontrado una I que es muy gracioso porque la ortografía de la RAE, para que me entiendan, ¿no? Ahora van a ver en la práctica lo teórico, esta I consonántica, que ya era vocálica, la Real Academia Española la había eliminado casi un siglo antes y, sin embargo, la encontramos en la escritura manuscrita de este tipo de textos. ¿Por qué? Porque seguramente querían parecer más rigurosos, más conservadores y, sin embargo, era una I que no casaba según los criterios de la RAE. No lo encontramos en lo de defensa de la patria, porque ya se asemejaba más a la tradición impresa y sí en el otro tipo de textos. Ministerio, caso de vocales que bailan, ¿no?, también. Y con el consonantismo lo más interesante, por ejemplo, la H, como les decía al principio, hora, frente a otro en el que se diga hora con H. ¿Estaba esto mal? ¿Era un error ortográfico? No, ellos no lo concebían como un error ortográfico porque lo escribían según lo que habían aprendido, según estas cartillas escolares, y como les decía de Twitter y un escrito oficial hoy día, no le daban esa importancia en aquel momento. No le daban importancia según el tipo de texto. En los de defensa de la patria, sí, porque ya era casi manuscrito, un impreso, para que me entiendan. Bien, como les digo aquí, en la tradición impresa, es decir, la tradición que ya traía la RAE con todas sus reformas desde hace un siglo, la H ya estaba normalizada según el criterio etimológico, ¿no?, que había seguido, y por lo tanto esto de hora, hora, unos, unas, para los determinantes, aún intercalada, eran hipercorrecciones antietimológicas que no hacían falta, pero nosotros las veríamos como un error ortográfico, pero es que en esa época no eran errores para ellos, era lo que habían aprendido en la escuela. ¿Sí? Bien. Y al mismo tiempo, para que vean cómo, y ya acabo con esto antes de pasar a la tabla con lo que terminamos, en la tradición impresa se daban este tipo de textos que sí que estaban acordes a la RAE.
Por la circunstancia particular de ser estos dos batallones de cazadores, aumento y parte del cuerpo ya formado, concedo a los cuatro, ven que aquí se ve 4 con Q. Como les he dicho, esto se daba también en lo impreso porque todavía no había llegado 1815, que es cuando la RAE elimina, ¿sí?, estas últimas excepciones. Pero sin embargo, si lo leen, aquí no hay hipersegmentaciones, hiposegmentaciones, no existen esa serie de vacilaciones en la ortografía de B, V, etcétera, que sí se dan en los textos manuscritos, en la impresa no. O sea, que estaba acorde a la normativa de la RAE, ¿sí? El consonantismo, voy a ir un poco más rápido y paso la tabla porque ahí se ve mucho mejor, ¿de acuerdo? Y así ya vamos acabando. Fíjense, esta es la tabla que hemos utilizado para hacer este estudio que esperamos ampliar en el futuro. Variables lingüísticas que hemos estudiado, habilidad escritural, como ya le hemos dicho, no insisto, hipersegmentación, apología y hiposegmentación, por otro lado, reflejo de la pronunciación. Fíjense, y ya supongo que lo ven de un golpe de forma visual, ¿no? En todos los documentos de defensa de la patria que hemos visto en el archivo, no se dan ninguno de estos casos que suelen pertenecer más a manos inhábiles, o sea que es el tipo de texto el que evidentemente hacía la mano del escribiente, fuera quien fuese el escriba, que se producieran estas vacilaciones que tenían más que ver con la tradición escolar de las castillas escolares o de simplemente una persona con menos instrucción ortográfica, que en los que ya se asemejaban más a lo que sería la RAE 3 décadas después cuando se oficializara. Entonces, en los textos de alistamientos y arrestos, ha dicho el Ministerio, todo esto ya lo hemos visto en estas ciudades, justamente incurriesen, claro, hipersegmentación, más leve delito, se le junto con el, como si fuera un enclítico, se le pongan el desempeño a donde estime oportuno. También se ve esto también en el caso de exenciones, es decir, los que no querían ir a la guerra, ¿sí? ¿Por qué? Porque eran los más humildes. Y un poco un con H, a pesar de ser, y de edad con H, defectuoso de vista. Fíjense, ¿no? Todos los casos son solamente algunos los que remarcamos aquí. En reflejo de la pronunciación, que hablaba con Teresa antes en la comida, es muy interesante. Fíjense, ¿no? Todos estos textos de 1808. Don Pedro Morón, cirujano provisional, fíjense, ¿no? Provisional. Esto es un ceceo, un hiperculto que no hace falta, ¿no? Pero lo hacen por una actitud lingüística concreta. De la Real Armada, con 8 años de servicio, se ofrece con su facultad en clase de tal a servir en uno de los tercios. Se ha comportado el mencionado honor y resignación. Aquí le quitan hasta la G, ¿no? ¿Qué está reflejando todo esto? La oralidad en la escritura. Esto no ocurría en los textos de defensa de la patria, porque ahí se tenía que cuidar más la ortografía, incluso si todavía no había llegado Isabel II. Y siento que estoy siendo un poco pesado con esto, pero que me parece sumamente importante en esta comunicación, ¿no? Y bueno, ya por último, en estos textos de defensiones también se hace presente en su defensa, certificación. La B y la V oscilaba constantemente, ¿de acuerdo? La RAE ya la había ordenado un siglo antes, según un criterio etimológico normalmente, esto en casos como abogado o basura, advocatum con V, bueno, esto lo hemos visto en morfología también. El caso es que la mayoría del léxico estaba ya en la conciencia ortográfica de los que seguían la RAE, en lo impreso. La B y la V estaban mucho más estandarizadas, pero no en los manuscritos. En los manuscritos cada uno lo escribía como quería y no se veía como algo malo, simplemente venían de tradiciones diferentes. Fíjense, y esto es la última parte de la tabla. Sobre vocalismo, esta I de la que le hemos hablado, ¿no? Es lo que más hemos encontrado, y vocales, hospitales, ministerio, etc. Y en consonantismo, que es lo más interesante, B, Vs, Hs, la X, la Q, que ya les hemos dicho que eso sí formaba parte de la RAE, ¿no? Entonces aquí tenemos cuál corresponde, cualquiera hora del día frente a cualesquiera hora con H, cuanto fuesen, sirva con B, definirlo donde estime oportuno, deberá con V, bla, bla. Ejercicio, ven esta X sí que estaba bien para la época, lo mencionaba abajo. Importante, vida con B, que esto hoy día todavía en Twitter hay gente que lo escribe así, ¿no? Con un cierto efecto pragmático. El convento con B, saben, V, bueno, todo el tiempo, ¿no? Por no redundar demasiado, como ven, tenemos aquí algunos casos de los muchísimos más que podíamos encontrar. A pesar de todo, un hermano con H, habiendo, desempeñado cirujano mayor de este colegio, con G, edad con H de nuevo, hace presente, no los han habitado. Bueno, ven que era un absoluto caos. De algún modo se podía decir, como menciona el gran ortógrafo heterodoxo un poco José Martínez de Sousa, casi que todavía en esta época vivíamos en el caos ortográfico en la traducción manuscrita. En la traducción impresa no, la traducción impresa desde hace un siglo se seguían los reclamos y la reforma de la RAE. Así que bueno, concluyo, que les voy a insistir en la misma idea. Perdón, he ido un poco rápido, eran muchos datos. Voy bien, ¿no? Tengo 5 minutos. Sí, sí. Pues bien, existe, por tanto, y concluimos con esto, una clara diferenciación entre escritura manuscrita e impresa. Esta es la gran hipótesis de trabajo sobre la que hemos basado esta cuestión, que evidentemente acabó
concluyó con esta simplificación en las sucesivas reformas en los criterios de etimología, uso y pronunciación que la RAE fue llevando a cabo desde el principio, desde un siglo antes, pero que evidentemente hasta tres décadas después del periodo estudiado no toma la política, digamos, la reemplaza la política, ¿no? La traducción manuscrita, sin embargo, que es de la que hemos estado sirviéndonos de estos textos, a diferencia de los escritos editados, no siguió ningún manual de estilo, oscilaba según estas cartillas escolares, ¿de acuerdo? Y poco a poco se fue influyendo de la Real Academia Española hasta que llega a ser política del reino. Como le digo aquí, excepto este caso de las velares, Q, C, X, G, J, ¿no?, que lo hemos visto más en detalle, que tuvo lugar en 1815, eso todavía se daba. ¿Por qué? Porque faltaban 7 años para que la RAE lo codificase, ¿de acuerdo? Esta mayor parte de traducción manuscrita, la que hemos estudiado, no atendía a las reformas académicas, como hemos dicho, hasta que se hizo oficial por Isabel II. Este es el gran dato, ¿no? Hasta 1844, como consecuencia del poder que empezaron a tener las gramáticas escolares, y este es un tema apasionante que lo han estudiado muchas otras personas y que podremos hablar en otro momento, ¿no? Que justo pues, surge sobre todo ahí, ¿no? Fueron fundamentalmente estas gramáticas escolares las que ajustaron la tradición manuscrita en las escuelas, las de las cartillas escolares que hemos visto de los maestros, a la RAE. Y por cuestiones económicas, como siempre casi, por cierto, al final. Grosso modo, más a nivel lingüístico, estos manuscritos preconstitucionales presentan variaciones de vida a nivel sociocultural, como hemos visto, habilidad escritural, tipo textual, esto me parece de lo más importante, la clase discursiva, si son de defensa de la patria o no, o si son de extensiones para la guerra, porque estaban, una vez más, insisto, sus vidas en juego. No se trata solo este estudio de grafía, al final estamos estudiando cómo la grafía reflejaba también un poco la vida de esas personas, ¿no?, en lo manuscrito, no en lo impreso. También existen diferencias entre los sexos, de lo que ha hablado la compañera Teresa, sobre el tema de la caligrafía, porque la ortografía no tenía el mismo peso todavía. Y como últimas conclusiones respecto del consonantismo, vocalismo y de las cuestiones más puramente gramaticales, a pesar de que la Real Academia, como hemos dicho, había aclarado diferencias entre B y V en 1726, Diccionario de Autoridades, primera gran obra que codifica la lengua española desde nuestra institución. La escritura manuscrita seguía alternándolas, que es lo que les he enseñado. ¿Por qué? Pues porque seguían otra tradición. ¿Estaba mal? No, simplemente tenían otra tradición. En los escritos oficiales, la Y con valor vocálico, que la hemos enseñado también, ya estaba suprimida desde el siglo XVIII, pero esta sigue conservándose, posiblemente como una tradición conservadora en casi toda la escritura manuscrita. Hemos visto muchos textos, de hecho también en cuestiones de género, que aparece esa I de individuo, recuerda a veces. Y es interesante. Existe una amplia variación en el uso de una H antietimológica, una por una. Fíjense, esto también ocurre todo el tiempo en la tradición manuscrita. Y en cuanto a los reflejos de la pronunciación, que quizás es lo que más interés tenga, ¿no?, se ve sobre todo que depende de una variación dialectal, geolectal o dialectal, es decir, de una cuestión geográfica. ¿Sí? Estábamos en Andalucía, concretamente en Cádiz, que es sobre todo ceceante, ¿no? Teníamos ceceo, ceceo hiperculto. Y todos estos hechos se unen a las variables gramaticales que hemos estudiado, gráficas de hipo, hipersegmentación, aplologías, etcétera, que hablaban del nivel sociocultural del hablante. Y con esto le dejo las fuentes, que no las van a leer, pero si las quisiera me las pueden pedir. Y sin nada, muchas gracias al archivo, a Margarita y a todos por escucharme y por la paciencia. Julián, por adecuarte también al tiempo, te habíamos robado algunos minutos, así que bueno, muchas gracias por adecuarte también. ¿Alguna pregunta, algún comentario? ¿Teresa? ¿Por? Simplemente porque te ha mencionado. Felicitar a Julián y a Manuela, que me ha gustado mucho el estudio y su exposición. Quiero además que prácticamente lo que hicimos es. La verdad es que en la fotografía lo hablábamos un poco esta mañana. O sea, lo que yo encuentro igual, la gran diferencia en los tipos de textos manuscritos, que es igual, pero que justamente pues, estos hombres, que son hombres todos, son hombres más leídos, más cultivados, Y solo dos comentarios como una reflexión al hilo de lo que ha hecho Julián, y sobre todo para el estudiante, los primeros. Si ahora nos unimos a la academia, imagínense ustedes. Entonces, sí, o sea, en la academia dice en 1726 que la vez que a partir de ahí todo el mundo iba a saber diferenciar el V, el A, ¿no? Si todavía quien llama a la idea que es, nadie. Es decir, es más, ahora con lo de las redes sociales no solo no se sigue, sino que se critica la academia, ¿no? Y muchos no nos paramos en frente. Entonces, eso es una cuestión para los filólogos. Es un poco crítico,
¿no? Y pensaba que si eso no sucede ahora, eso lo pasado seguro que tampoco, ¿no? Y seguramente con mayor intensidad. Y lo segundo también, al hilo de lo que ha dicho, y sobre todo para futuros trabajos y demás, estos textos, si no tuvieran una datación, si no tuvieran una cronología, si no supiéramos nada, ni el nombre, nada de ellos, nos dirían mucho sobre quién lo escribe. Creo que se hace lingüística por eso. No sé si habéis visto en Netflix. Sí. La cinta de Leona Gómez, ¿no? Sí, no, buenísimo. Claro. Es decir, analizando el programa de texto podemos saber cuál es su diatropía, cuál es su nivel social, cuál es su ocupación, etcétera. Perfiles lingüísticos, ¿no? Lo llaman. Que es un trabajo muy bonito que no vemos en teoría histórica, si es lingüística, y lingüística aplicada, que es este tipo de cuestiones, pero que es un campo abierto y es muchísimo maravilloso. Tenemos que llevar la teoría a la práctica, si no, no. Bueno, ¿algún comentario más? No, bueno, pues felicidades. Muchas gracias, Julia. A mí también me ha encantado comentar a los chicos de filología que para estudios de historia de la lengua los compañeros han utilizado las referencias de María Fernández Álvarez, que es una compañera de la Universidad de Sevilla. Y una de las publicaciones aparecía en la red Diacrónicas, que es una revista. Así que si alguno os animáis a hacer un TFG o un TFM de Historia de la Lengua, podéis pedirle información a mí o al profesor Miguel Silvestre, que los dos estamos bastante relacionados con la asociación que publica esta revista. Y bueno, yo creo que este trabajo ha demostrado, haciendo tanta referencia, ¿no?, a la publicación de normas, de las RAE, de las indicaciones, que no le hacíamos caso a las RAE, como siempre, pero sobre todo, y de nuevo hago hincapié, ¿no?, en la necesidad de unir el estudio histórico de la lengua con el estudio de la historia. Si no tuviéramos la historia de las instituciones, la historia de los edictos, la historia política, no podríamos haber encajado y haber hecho este estudio. Entonces, bueno, pues son las 5 en el programa, parece que tenemos un receso de 15 minutitos por si queremos tomar un café o algo, y volvemos a las 5:15 con la conferencia del compañero Carlos, ¿vale? Muchas gracias. A mí no puedo verme.